En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Quien guarda la palabra de Cristo, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crueldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en su contra que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor. En este contexto de la Eucaristía y a propósito de la palabra de Dios del día de hoy, quiero proponerles dos enseñanzas espirituales. La primera, la gratitud. Fíjense ustedes cómo Pablo le escribe a los tesalonicenses. Y en eso que les escribe, les dice: por tanto también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron, no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en ustedes los creyentes. Hoy tendríamos nosotros que dar gracias a Dios por su palabra. Cada Eucaristía es una oportunidad, es un regalo para nosotros escuchar la palabra de Dios. Cada vez que nos reunimos en las comunidades parroquiales, en los grupos bíblicos, en las pequeñas comunidades eclesiales, lo hacemos para escuchar la palabra de Dios. Y eso tiene que ser un motivo de gratitud. La palabra de Dios es viva, tiene poder, tiene fuerza. Por eso lo dice Pablo hoy, que permanece operante. La palabra no está muerta, la palabra no está enterrada, la palabra es viva y eficaz. Y por eso nosotros en la Eucaristía decimos algo que yo no sé si somos conscientes o no. ¿Qué decimos antes de la Sagrada Comunión? Decimos: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya, una, no dice ni siquiera dos, dice una, bastará para sanarme. Esta invitación de San Pablo toque nuestros corazones. Seamos agradecidos con Dios porque Él se nos da, se nos regala en cada Eucaristía por medio de su palabra, de su santa palabra. Y recuerden, una palabra tuya basta para sanarme. Valoremos la palabra de Dios. Comprometámonos
con la escucha atenta de la palabra de Dios y sobre todo pongamos en práctica la palabra de Dios. Primera enseñanza, vamos ahora a la segunda. Hoy Jesús hace una fuerte recriminación a escribas y fariseos. Y esa recriminación está expresada en estos términos. ¡Ay de ustedes! ¡Ay! Es como una queja. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Esa es la recriminación del Señor, la hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Lo voy a tratar de decir de una manera muy sencilla. Seguramente esto puede tener otras definiciones más elaboradas. Yo les quiero compartir una sencilla. La hipocresía es aparentar ser lo que uno no es. Por eso el que es hipócrita es un mentiroso. Y no solamente con los demás, sino consigo mismo. Estamos llamados a sacar del corazón la hipocresía. No aparentemos lo que no somos. Seamos genuinos y mostrémonos a los demás tal cual somos. Y miren Jesús cómo es de explícito. Miren lo que nos dice Jesús. Por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de crueldad. Y como si fuera poco, miren lo que nos dice el Señor. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Las apariencias engañan. Jesús no ve las apariencias. Jesús ve el corazón. Jesús va a las intenciones y las intenciones están en el corazón, no están en la apariencia. Y de aquí se desprenden muchas enseñanzas. La primera, no juzgar por apariencias. Nosotros somos muy dados a hacer juicios por apariencia. Pues recuerden algo, las apariencias engañan. Vamos al corazón, vamos a lo más íntimo del ser, que es el corazón. No nos dejemos llevar por apariencias. Y dos, lo que he venido diciéndoles, seamos honestos, transparentes, justos, sinceros, mostrémonos tal cual somos a los demás. Que hoy el Señor nos ayude a sacar del corazón tanta hipocresía. Que hoy el Señor le dé las gracias a los matrimonios de no vivir de la apariencia, de no ser hipócritas en el matrimonio, en la familia, de arrancar, de sacar, de eliminar de nuestra vida social, de nuestra vida laboral, la hipocresía. No a la hipocresía, sí a la honestidad, a la transparencia. Que la Santísima Virgen María y San José intercedan por todos nosotros en este día, así sea. Tú estás conmigo, Señor. Eres tú mi vida, Señor. Ando en medio de la noche. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú estás conmigo, Señor.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.